Hola, hola, buen mediodía para todos. Arrancando una nueva edición de estos 30 minutos de noticias por la pantalla de Canal 2. Una jornada muy ventosa que hace que sea el saldo de lo que inició en la madrugada de hoy con fuertes vientos que atravesaron la ciudad. No se han reportado daños ni caída de líneas eléctricas ni de otros servicios. Sí, el área del Corralón Municipal tuvo que hacer hoy una recorrida por distintos barrios, plazas y sectores arbolados de la ciudad, donde sí tuvieron que levantar algunas ramas, no muy grandes, alguna caída de árbol que atravesaba la calle Entre Ríos, por ejemplo, en la zona de barrio Piedras Moras, y no mucho más que esto. A esta hora sigue el viento, pero no con la intensidad que lo tuvo en las horas, las primeras horas de la mañana de hoy. Enseguida vamos a hablar del pronóstico extendido y vamos a actualizar la temperatura a esta hora, que, bueno, estaba anticipado, muy frío en la mañana de hoy, con el viento sur reinante, por cierto, y que va a seguir de esa manera, con temperaturas bajas en la mañana, por lo menos en los próximos dos días. Ahora, los títulos de información. Taller de teatro desde el próximo martes inicia en Fundación Tania Abrile, en la zona de Barrio Tierras del Fundador, un taller de teatro abierto a todo público. Instrucciones para poda. Este viernes en Estación Cultural, auspiciado por el municipio, instructores de la Universidad Pública van a estar brindando instrucciones para los podadores o quienes se dedican a esta actividad en Almafuerte. No más grúas. Las compañías de seguro están informando que en los próximos 90 días, a partir de ese momento, ya no tendrán obligación las compañías de seguro de cubrir los traslados en grúa. Invento argentino, una novedad, un nebulizador portátil que funciona con la conexión a un celular. El próximo viernes y como única jornada se va a realizar en Estación Cultural un taller de poda. Instructores de la Universidad Pública van a llegar hasta nuestra ciudad para hacer esta instrucción. Está abierta no solamente a quienes se dedican a esta actividad, poda y desmalezados, sino también a los vecinos en general. Pero Daniel Escorza es uno de los responsables de la Dirección de Ambiente del municipio. Nos da los detalles sobre esta capacitación. Justamente este día viernes 10 de mayo, hora 10, en la Estación Cultural, vamos a estar dando una capacitación para podadores de oficio, pero también queremos sumar al vecino. Esto ya lo hemos comentado, o sea, un poco la impronta que le queremos dar ahora a partir de esta nueva gestión, donde se han incorporado nuevos profesionales al área, entonces eso es lo que también queremos hacer, profesionalizar todas las tareas del área. No solamente es lo operativo, sino que a veces también tenemos que tener conocimientos básicos de atención. Y bueno, el tema de la poda es algo que hay que prestarle mucha atención. Bien. ¿Y quiénes pueden participar? Ya lo estás mencionando, ¿tiene algún costo el acceso? ¿Y quiénes van a dar esa capacitación? Bien, vamos a cambiar el orden de la pregunta. La capacitación va a ser dada por docentes, instructores de la Universidad Popular. Totalmente sin costo, como te decía antes, para vecinos y podadores, podadores de oficio. El tema de que queremos que participe todo el mundo, porque podadores de oficio hay vecinos que tienen la capacidad económica para poder contratar. Ahí tenemos una ciudad con algunas veredas que son anchas, con muchas propiedades en la esquina que tienen mucho arbolado, y hoy por hoy es un gasto para aquella persona que tenga 5 o 6 árboles, es un costo bastante alto contratar a podadores. Los que estén en esa situación, los invitamos como vecinos o como el familiar, el hijo, quien vaya a ser el que va a realizar esa poda,
lo vamos a invitar a que participe de estos cursos. Si bien la poda parece que fuera fácil, pero tiene secretos y dentro de esos secretos está la vida del árbol, que se pueda mantener sano por muchísimos años más. Una poda mal realizada nos lleva a que ese árbol se enferme y pueda secarse en un futuro cercano. Bien. Daniel, ¿es una sola jornada o va a ser varias jornadas? No, es una sola jornada, como hemos realizado en otras temporadas. Es un teórico a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía, un break al mediodía. Se está gestionando durante ese intervalo. También hemos invitado a empresas de la ciudad que se dedican a la comercialización de equipos para espacios verdes, como para que si quieren mostrar algunas herramientas y todo eso, bueno, llegar, ¿no es cierto?, con la parte de estos comercios, que nosotros trabajamos con todos los comercios acá de la ciudad para nuestras herramientas, y que brinden también ahí información y muestren a los participantes, digamos, las novedades que hay en cuanto a maquinarias y herramientas. Después de este break, intervalo, será un par de horas más en la siesta, donde vamos a visitar acá el centro cívico, donde tenemos arbolado ya añejo, pero también tenemos arbolado joven. Así que, bueno, más que todo, siempre estos cursos de poda van dirigidos hacia el arbolado joven, que de acuerdo al buen cuidado desde temprana edad del ejemplar, va a ser o llegar a ser un árbol sano de adulto. Daniel, y por último, comienza la época de poda. ¿Cómo procede un vecino que solicita la poda de un árbol que lo tiene en la vía pública, en la vereda? ¿Y cómo van a actuar o qué van a responder desde Ambiente? Bien, o sea, el sistema va a ser exactamente, mejor dicho, no va a ser exactamente el mismo. O sea, se puede hacer en forma personalizada. Uh-huh. Pero ya en los próximos días creo que está a salir el tema de la nueva web del municipio, que se va a poder hacer la solicitud en forma digital. Hoy se puede hacer por la página de la municipalidad en forma digital la solicitud, el pedido de autorización. Pero ¿qué sucede? Que después el vecino tiene que venir al corralón a retirarla. Claro. Y eso es físico. Con la nueva web, que se estaría por implementar, sería todo digital, tanto la solicitud como la autorización. Quiero reiterar y dejar bien claro el tema este de que la solicitud venía por parte del vecino y desde acá, desde la dirección, se autorizaba. Hoy vamos a agregar una tercera pata a este procedimiento. La tercera pata va a ser el podador habilitado. Esta habilitación va a salir a partir de este curso que vamos a dar el viernes, o sea que aquella persona que no integre los listados de podadores habilitados no se va a poder autorizar la poda de esos ejemplares. Hasta la temporada pasada sugeríamos listado de podadores, ahora ya esto tiene carácter de obligatoriedad no caprichosa, sino que simplemente queremos que la persona que realice acciones, tareas de poda en un árbol tenga mínimamente los conocimientos básicos para la poda. Entonces, con eso nos aseguramos la salud de los ejemplares a un futuro para los próximos años, ¿no es cierto? Del taller de poda pasamos a otro taller, en este caso de teatro. Va a comenzar el próximo martes en el espacio de la Fundación Tania Abrile, allí en la Avenida del Sol, en Barrio Tierras del Fundador, el taller de teatro que va a estar dictado por la actriz Antonella Rimoldi. ¿Quiénes pueden participar? ¿Tiene costo? ¿Qué es lo que se dicta en este taller que tiene un nombre específico que tiene que ver con la ficción? Nos cuenta los detalles la protagonista. Bueno, muchas gracias por el espacio, primero que nada. Y bueno, me hago el momento de llegarme hasta acá para invitarles al taller Potencia Ficcional, que es un taller de teatro que voy a estar dictando en la Fundación Tania Abrile, como muy bien vos decías. La Fundación Tania Abrile es un espacio muy bonito para quienes no lo conocen, en donde van a poder presenciar
obras visuales muchas veces. Hay montada ahora una obra en particular que estrena y se abre la muestra este sábado, pero todo el tiempo están recambiando las muestras, así que muy invitadas a quienes no conocen la fundación a pasarse por Tierras del Fundador, a donde está, a conocerla. Bueno, sobre el taller, háblanos, ¿cómo puede hacer el interesado? ¿Se tiene que registrar, inscribir? ¿Tiene costo? Bien, el taller Potencia Ficcional sí tiene costo, es un taller arancelado que vengo dictando hace 3 años y para las interesadas, los interesados pueden comunicarse a la Fundación Tania Abrile o conmigo por teléfono o por redes sociales, podemos conversar un poco más sobre el taller y bueno, y ya se inscriben y se acercan el próximo martes a las 19 horas en la fundación. ¿Una sola jornada es? Sí, es una jornada de 1 hora y media en la que vamos intercalando entre ejercicios de entrada en calor, de entrenamiento actoral, de improvisación escénica, de lectura de textos teatrales. En algunas oportunidades hacemos ejercicios de escritura. Entonces, entre todas esas actividades se va tramando el despliegue de la escena, de lo teatral y de la ficción. Bien, sabes que Almafuerte tiene desde hace muchos años un festival de teatro donde concentra a actores vocacionales, vecinos de la ciudad, con obras que tienen mucha participación. Esto hago referencia respecto a que ese tipo de perfil es el que puede participar en este taller, alguien que no tenga ninguna experiencia en teatro, y qué herramientas se llevan después del taller. Bien, está buenísimo esto que decís. El taller es abierto a todo público, a personas con experiencia y sin experiencia. Perfil amplio, es para jóvenes y adultos. Entonces, a partir de los 15, 16 años, el taller está abierto, sin límite de edad. Y creo que un poco lo que las personas se pueden llevar de este taller en particular es la perspectiva con la que pienso y con la que le pongo este título Potencia Ficcional, la idea de poder experimentar cómo la ficción nos da la posibilidad de ampliar nuestra perspectiva sobre la realidad, ampliar nuestra idea de lo posible y de lo probable. Entonces, a partir del desarrollo de la ficción, poder empezar a pensar en otras narrativas de lo posible. Y también un poco poder experimentar cómo todas las personas tenemos potencial ficcional, tenemos material disponible para hacer teatro. Bien, repetinos entonces qué día y en qué horario se va a desarrollar. Bien, nos vemos en la Fundación Tania Abrile los martes a las 19 horas. Antes de hacer la primera pausa, información de la Cooperativa de Servicios Públicos que tiene que ver sobre la medida de fuerza de mañana, el paro general nacional impulsado por la CGT. La cooperativa mañana no tendrá atención al público ni tampoco se van a realizar cobranzas en la sede administrativa de la cooperativa. Sí van a funcionar las guardias de los servicios con normalidad, con modalidad de feriados y de fin de semana. Un llamado a la solidaridad, Irma Carleto de Bustos, aquí en la calle Alberdi, 164, ha extraviado en la mañana de hoy una bolsita de tela que tiene el logo de la empresa Claro y dentro tiene unos estudios como radiografía, resultados de análisis clínicos y turnos médicos. No le sirve a nadie. Si alguien ha encontrado esta bolsa en la calle, con el viento se puede haber volado y aparecido en distintos lugares de la ciudad, puede alcanzarlo entonces a Alberdi 164, familia Bustos, o alcanzarlo aquí a nuestro canal. La pausa, venimos enseguida. Thank you.
prepárate para el evento del año. Del 2 al 12 de mayo llega a Río Tercero la Mega Feria Nacional de Indumentaria y Calzado. Participan las siguientes marcas con precios directos de fábrica: Agustino, Florencia, Las Locas, Diosa Luna, Fofotino Kids, Tucson, Calzados Deportivos. No te pierdas las mejores ofertas en indumentaria y calzado directo de fábrica. Te esperamos en Paula Albarracín, Sarmiento 1850, Río Tercero, predio Juan Amanso. Bloque en 30 minutos de noticias. Desde los próximos días, las compañías de seguro del país no tendrán la obligación o no estará dentro de la póliza la cobertura del traslado de grúas ante un imprevisto que tengamos mecánico, por ejemplo, o eléctrico en las rutas del país. Bueno, por cierto, servicios que siempre fueron muy deficitarios, esperas de muchas horas para que llegue un auxilio y el traslado de los vehículos. Valeria Petiti es productora de seguro en nuestra ciudad, nos va a ampliar y aclarar un poco esta situación que estaría vigente o entrará en vigencia dentro de 90 días. Sí, mira, en realidad, bueno, gracias por permitirme aclarar y poner un poco de luz al tema y a la gente. En el sector es como que ya lo veíamos, lo estábamos oliendo, porque el servicio de grúa estaba funcionando muy, muy mal. Y decir esto, en realidad, ¿cuál es la decisión final? La Superintendencia de Seguros de la Nación, que es quien controla a las entidades aseguradoras, ha sacado un decreto donde las compañías tienen 90 días para adecuarse. Pero ¿qué dice la Superintendencia? Es que ya no las obliga a que le den al socio, al asegurado, el servicio de remolque o acarreo. ¿En qué condiciones, o sea, o cuáles son las excepciones para sí darlo? Es en el caso de un incendio, que haya que ir a buscar el vehículo, un daño total en un accidente, o en el robo, en el caso de un robo, que el vehículo haya sido encontrado y haya que ir a buscarlo y hasta, no sé, hasta dejarlo en algún depósito. En esos casos sí, porque eso hace a la cobertura de la póliza. Ahora, para todo lo que es desperfecto mecánico, que se entiende que es una responsabilidad del propietario del vehículo de circular con el auto en condiciones, todo lo que haga desperfectos mecánicos, como pueden ser pinchaduras de goma, reventones, quedarte sin nafta, porque hasta ese mal uso por ahí hacíamos, algún desperfecto eléctrico y demás, bueno, en esos casos las compañías no estarían obligadas. En ese caso, el automovilista que le pasa, le ocurre un episodio así en la ruta, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que personalmente buscar un auxilio, una salida a ese problema? Exactamente, o sea, por 90 días todas las compañías, el que lo tenga en su contrato al servicio, aún lo tiene, está vigente. Cada compañía va a ir expidiéndose y entiendo que cada productor se lo va a estar informando a sus asegurados. Así que por 90 días siguen todavía con el privilegio de usar
el mal servicio de grúa que además se está brindando. Y después de esos 90 días, veremos. Entiendo que la primer compañía que se anime a sacar el pie del plato lo van a retirar todas, porque es un servicio que en realidad trae más dolores de cabeza que otra cosa, y es volver a hacer sentido de esto, ¿no? Que no hace la esencia de la cobertura de una póliza de seguro. Es decir, a todos nos duele tener que pagar una grúa si nos quedamos a una distancia de 15 kilómetros nada más. Pero esa no es la esencia de la póliza. La esencia de la póliza es tener una responsabilidad civil de 80 millones de pesos para salir a cubrir daños que vos puedas provocar a terceros y para proteger si tenés protegido tu auto en el caso de un robo o un incendio. Entonces, el servicio de grúa siempre fue como un adicional, que las compañías hasta siempre lo dicen, un adicional sin cargo. Y acá hago un paréntesis, más allá que el costo lo deben tener oculto en algún ítem, seguramente, pero así siempre fue brindado, digamos, un adicional sin cargo. Bueno, al estar mal brindado y traer tantos dolores de cabeza, llegamos a este cuello de botella donde la Super dijo el servicio no se brinda más. Como esta información es general, entonces a los tenedores de seguro de su auto, que deberían ser todos, hay que estar atento porque los productores de seguro les van a estar informando, depende de la compañía que tengan, las novedades en los próximos 90 días. Exactamente. El que tenga contratado con productor, a través de su productor, el que tenga de manera online, le llegarán emails y, bueno, va a ser noticia nacional como ha sido esto. Pero, bueno, es volver a hacer foco en esto porque muchas... ¿Qué nos sucede a los productores? Y me atrevo a decirlo así a todos, porque a todos nos pasa. Muchas veces llega el posible cliente y lo primero que te pregunta es: quiero contratar la cobertura para mi auto, ¿tiene grúa? Y en realidad es como que estamos poniendo el carro delante del caballo, o sea, la cobertura viene por otro lado. Pero bueno, sabemos que el servicio de grúa es muy importante, sobre todo por el costo que hay que asumir a la hora de quedarse con un vehículo. Hoy la tarifa mercado es en $1,200 el kilómetro. O sea, es un costo interesante. Un nuevo invento argentino que ya está a la venta. Tiene que ver con un nebulizador y conocemos el informe. Silfab es una empresa que tiene más de 40 años de trayectoria en el mercado y se dedica a fabricar nebulizadores y productos relacionados a la electromedicina. Y en esta oportunidad, esta compañía lanzó al mercado un producto revolucionario: nebulizadores portátiles que se conectan a los celulares para funcionar. Certificado por Landmat, el artefacto ya se lanzó en el mercado argentino y próximamente lo hará en la región. Hace unos años empezamos el desarrollo local aprendiendo de otros productos en distintos congresos, contó Javier Manín, quien es el gerente de ingeniería de Silfab. También se refirió que el nebulizador tiene un consumo muchísimo menor a los otros del mercado, unas 200 veces menos. Nos focalizamos en la eficiencia, añadió el desarrollador, y explicó: el 80% de las partículas van a llegar donde tienen que llegar, que es al final de los pulmones. También dice que tuvieron en cuenta la portabilidad, el tamaño y que está pensado para poder llevarse en la mochila durante el día y que te puedas nebulizar en un colectivo o en la oficina. Asimismo, Manin también reveló que el producto fue aprobado con la medicación que utilizan los pacientes con fibrosis quísticas y fue aprobado. En la actualidad, este nebulizador se está vendiendo en $60,000. Antes del final del bloque, comenzamos a desarrollar la información policial de los últimos días. La primera tiene que ver con un allanamiento que se hizo en zona céntrica de nuestra ciudad. Fue en la calle Pedro Semolina, esquina 25 de mayo. Allí el secuestro de varias garrafas, pero además hubo otros artefactos y elementos secuestrados en este lugar. La policía informó a la departamental que siendo las 10:30 de la mañana, personal policial se constituye en calle Pedro Semolina en relación a un hecho de robo de la fecha del 18 de abril pasado, procediendo a cumplimentar la orden judicial de allanamiento que arrojó resultado positivo. Se procedió al secuestro de dos celulares, cargador de teléfono, dos conectores USB y prendas de vestir relacionadas a la causa que se investiga. Asimismo, y en relación al artículo 324,
del Código Procesal Penal, se procede al secuestro de 21 envases de garrafas de 10 kilos cada una. Y información de las últimas horas, de las novedades policiales, tienen que ver también con Almafuerte y está relacionado a un hecho de un secuestro de un automóvil, de un Fiat Uno, que tenía pedido de secuestro. Y que esto fue, el procedimiento se realizó en un taller mecánico de barrio Mariano Moreno en calle La Rioja. Esto ocurrió en el día de ayer en el procedimiento denominado control de talleres sobre calle Rioja. Entonces, un Fiat Uno que estaba ubicado en la vereda de propiedad de esa propiedad, el cual arroja pedido de secuestro por la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de la ciudad de Villa María, se procedió al secuestro del rodado y su traslado a sede policial. Ahora sí, un pedido de asistencia, de colaboración, porque se va a hacer justamente una feria de ropa. Esto está organizado por el Taller de Aprendizaje Economía Circular por la Educación, Centro Vecinal de Barrio El Salto, mañana jueves 9 de mayo de 14 a 17 horas. Y también hoy es la jornada de vacunación antirrábica. El operativo se lleva a cabo hoy en Plaza de la Intendencia de 14 a 16 horas. Es el lugar de esta semana donde podemos llevar a nuestras mascotas, perros y gatos, para la vacunación gratuita antirrábica que organiza el municipio. Hacemos ahora la última pausa. Venimos ya enseguida con la parte final con toda la información de servicios. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba contamos con dos de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país, y nos enorgullece ser parte de eso. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro C. Molina 885 y Corrientes 306. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser Frío Calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. En la parte final, la información de servicios comienza con la cotización de cereales de hoy. Soja, 270 mil pesos la tonelada en el mercado disponible. Maíz, 167 mil. Sorgo, 144 mil. Trigo, 210 mil pesos la tonelada. 7 milímetros el registro de lluvia caída en la madrugada de hoy, que fue acompañada por el viento, ya lo hemos mencionado. Ahora presentamos el pronóstico extendido para los próximos dos días. Hay un equipo para millones de argentinos.
Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 16 grados, hay algunas nubes en el cielo, reina todavía el viento, la mínima fue de 2 grados en la mañana de hoy. Para mañana jueves, parecidas las condiciones del tiempo, parcialmente nublado, mínima 3, máxima 18 grados. Y para el viernes, mínima 5, máxima 19 grados. Vamos ahora a las farmacias de turno. Está de turno en Almafuerte a esta hora y hasta las 8 de la mañana de mañana jueves. Pentate 2 en Avenida Vélez Arfiel y Mendoza. Y desde las 8 de mañana jueves y hasta las 8 del viernes de turno, Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Nos despedimos hasta mañana en la pantalla de Canal 2 a la hora 13. Estamos aquí y, por supuesto, continúen durante toda la semana con la programación de Canal 2. Ahora llega Contacto Agroindustrial. Gracias por la atención. Muy buenas tardes. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you wanna taste?